tardes a todos y bueno, gracias por la presencia. Sí, a ver, el hecho de sentirnos invisibilizados en la causa tiene la implicancia de sabernos objeto y no sujeto en esto. Yo voy a contar una anécdota. Cuando tuvimos la primera reunión en el juzgado, en la cual no nos atendió el juez, o sea que al juez todavía no lo conocemos en primera persona, al que lleva la causa el doctor Rodríguez. Y me acuerdo que ese día estábamos los compañeros delegados, estaba Paz, Agustín, el doctor Kestelboy, el doctor Galín, y nos atendieron los secretarios del juez. Obviamente la conversación giraba sobre, en ese entonces todavía no teníamos la ley por la cual nosotros conseguimos relocalizar a 1.114 familias dentro de la Comuna 4. Giraba en la lucha obviamente desigual por parte del cuerpo delegado con el poder político de la ciudad de Buenos Aires. Y hago referencia a esta situación porque en un momento se acercó el juez, muy apurado, y palmeándome la espalda me dijo: "No te preocupes, negrito, dentro de poco vas a tener tu vivienda". Y la verdad que sentí humillación ante esa situación. Y bueno, como dice el compañero del asentamiento en La Madrid, el hecho de que nos desconozcan siendo personas, porque somos personas, vaya, si lo somos, tanto es así que como personas, como organización, con ese cuerpo de delegado maravilloso que conformamos, con el aporte invaluable de la Defensoría de la Ciudad y Nobleza Obliga, de la Asesoría Tutelar, del Padre Toto y de los compañeros legisladores, con el acompañamiento total, constante, de el que maneja el equipo de la Defensoría de la Ciudad, mi amigo Agustín Territoriale, pudimos finalmente, y después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, tanto es así que le hicimos dos movilizaciones al poder político de la Ciudad de Buenos Aires, conseguimos cinco terrenos dentro de la Comuna 4 por la cual vamos a relocalizar 1.114 familias dentro de lo que es la cercanía. ¿Y por qué nosotros exigimos que esas familias tienen que ser relocalizadas dentro de lo que es la Comuna 4 o la cercanía de la Villa 21-24? Simplemente porque nosotros acá, con muchos años, pudimos generar arraigo, pudimos generar pertenencia y vaya que la sostenemos. El padre Toto puede seguramente más adelante sostener lo que digo en este momento, pero tiene la esencia de saber que somos parte de este lugar de Buenos Aires. Nosotros en la época de la dictadura, aferrándonos a un padre valiente, como siempre hago mención, que fue el padre Daniel de la Sierra, y con algunos vecinos. Con algunos vecinos valientes de esa época se conformó lo que se llamó la Comisión de Demandantes,
Y extrañamente un juez en plena dictadura, valiente también él, que hoy no lo tengo presente, paró la erradicación en plena dictadura. Y nosotros, desde lo que es vivir en democracia, sosteníamos que si en las peores épocas de la dictadura paramos una erradicación, en democracia de ninguna manera íbamos a ser erradicados. Más allá de que, lamentablemente, al principio, el doctor Armella, el primer juez que llevaba a cabo el tema de la relocalización, unilateralmente y arbitrariamente relocalizó 220 familias en el complejo Carlos Mujica. Otra de las razones por las cuales también hoy nosotros seguimos en la pelea, hoy tenemos lo que llamamos la ley 1802, la cual nos adjudican los terrenos para la construcción de la vivienda. Pero hoy, más allá de que es un enorme logro del barrio, enorme logro del barrio, tiene la figura abstracta de la ley. Y sabemos que el poder fáctico, el poder político, hay veces incumple la ley. Por eso nosotros seguimos batallando, vamos a seguir batallando, no vamos a ceder ni un centímetro. Resistiremos, pelearemos y bueno, por suerte estamos bien acompañados, bien asesorados y bueno, un eterno agradecimiento a esos compañeros y luchadores que están con nosotros. Gracias.